Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray Y si sí, gente, tenemos noticias excelentes Tal como lo habíamos estado mencionando hace unos meses atrás Por fin nos están anunciando que se viene el dungeon este nuevo que tanto hablamos Donde íbamos a poder sacar eh, shards, por decirlo así, de los personajes limitados viejos este, y bueno, es que ya nos, nos acaban de anunciar hace pocas horas que para principios de diciembre vamos a tener este nuevo dungeon. Entonces vamos a hacer un preview de, de esta información. Eh, nos están diciendo que es... Tan largo el, el, toda la cantidad de información que nos tienen que dar, que lo están dividiendo como en cuatro capítulos. Entonces, hoy vamos a ver eh, el, el preview o lo que nos están diciendo del capítulo 1. Y después iremos haciendo videos en la medida que vayan saliendo más información. Entonces, fíjense, aquí este va a ser el como el dibujito de, del dungeon. Se va a llamar Endless Cloister, que es algo así como el claustro sin fin, más o menos. Algo así funciona, eh, creo que es la traducción en, en español, eh, y eh, les muestro acá así. Fíjense, así va a estar en la pantalla digamos, de, de las de donde están los dungeons. Entonces va a estar por acá eh, rodeado por el Brave Trial, Dragon Cleave, Space Temple, Dwarven en y la Torre de Marca. Aquí en este pedacito de acá. Entonces ya sabemos. Endless Cloister se va a llamar. Y vamos a pasar entonces a la información que nos están dando. Dice: Bueno, bienvenidos aventureros. Eh, Infinity Magic Ray ha preparado un contenido buenísimo para el juego. Para todo el mundo en diciembre. Eh, en el último mes de este año. En adición a los eventos de Navidad, que por supuesto vamos a tener eventos de Navidad. Y muy probablemente vamos a tener un personaje limitado nuevo. Así que cuidadito por ahí con los Miracle Wish. Eh, un. Dungeon gigantesco va a ser añadido, acompañado por todo un nuevo sistema para hacer el juego más único. Y en diciembre, empezando diciembre, debido al extenso contenido, este preview será dividido en cuatro partes, introduciendo cada la parte 1 esta vez. ¿Okay? Entonces, bueno, ya vimos dónde va a estar ubicado la fotito. Y dice: Para desbloquear este, este dungeon, hace falta limpiar. Eh, pesadilla 1210 en campaña así que ojo con eso y bueno ahí nos, nos van a hablar un poquito entonces el tema del gameplay dice tenemos que escoger 5 héroes eh, un, un equipo de 5 héroes verdad para hacer 25 batallas consecutivas ok lo que ellos llaman one life clear y la salud del héroe Digamos, se va, va, se va a mantener o a como, a como queden de salud, se va a mantener hacia la siguiente batalla. Eso quiere decir que eh, si perdemos vida, en la siguiente batalla comenzamos así con esa vida. O sea, vamos a comenzar con la vida en la que terminemos la batalla. Eso es lo que quiere decir eso. O sea, que hay, hay que tener cuidado ahí con el tema de healing y todo eso. Y durante la batalla, los héroes no pueden ser reemplazados. Entonces, si te matan a un héroe. Tiene que llegar hasta el final con ese héroe muerto, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de eso. Luna, tal vez por ahí. Bueno, hay varias por ahí que reviven ya. Que, permítanme introducir el nuevo concepto en el juego que se llama Buff, buff Cards. O sea, son como eh, unas tarjetas que nos van a dar ciertos buffos. Parecido a lo que hay en el Break Trial. Por cada victoria, uno puede escoger eh, una un buff card de tres que nos van a aparecer. Si no nos gusta la que están ahí, podemos refrescar una sola vez. Así que ojo, estos buffos son disponibles en el. Son di son, están disponibles hasta que el dungeon resetee la siguiente semana. O sea que este dungeon va a durar una semana y todos los lunes se va a resetear. ¿okay? Entonces, todos los buffos que vayamos agarrando en la medida que vamos haciendo las batallas se van a, van a quedar activos durante toda esa semana. Ok. Eh, dice cada, pero cada periodo solo tendrá tres cartas de buffos designadas que pueden ser activas, que pueden activar un efecto de set. Ah, ok. Al parecer, al parecer hay un, un o sea, aparte de los bufos que cada carta tiene, si reunimos tres de cierto tipo, eso nos va a activar un efecto adicional ok, parecido a como son los sets de equipos y eso, pero esta, esta vez son tres, entonces todas las semanas va a haber un, un, una, un set de esos disponibles, ok, entonces, coleccionando cierta cantidad de, buff, de buffos correspondientes, se puede activar este efecto. Entonces, por ejemplo, cuando tú colectas cierto número de cartas de daño directo, por ejemplo, la categoría de daño directo, puedes bloquear el efecto de set de batalla que incrementa todo el daño de habilidad de los aliados un 40% por dos turnos. Eso está súper interesante. Si, si coleccionas las cartas de buffo que no tienen ese set de efecto en el periodo actual, entonces. Las cartas solamente van a tener su efecto, digamos, el que trae cada una de ellas, pero no va a tener el efecto del set. Así que está a pilas con eso. En otras palabras, las tres cartas designadas de Buffo para el periodo actual se pueden activar sus respectivos efectos. De set. Para maximizar el poder de combate, ponga atención a la selección. Entonces, bueno, eso va a depender mucho de qué personaje esté llevando, cuál es el set, el bono de set que esté disponible para esa semana y todo eso. Pero está súper interesante. Entonces dice... Eh, Etapas de la batalla. Dice: El donjo incluye varios niveles de varias etapas de dificultad con un total de 25 eh, etapas cada dificultad. Ah, ok. Pero no dice. no dice cuántas dificultades son. Bueno, vamos a ver si nos dice más adelante eso. Dice. Eh, Estas 25 están agrupadas en cinco como cinco grupos cada. 5 o sea, de 5, me imagino, 5 por 25, correcto. Consistiendo de 4 etapas normales y una etapa de voz, ¿ok? Con una ola de batalla por batalla, ¿ok? Cada, cada batalla tiene un, solo una ola. Cuando pasa el nivel por la primera vez, va a recibir una recompensa extra, ¿ok? Y por supuesto, se permite volver a jugar. Uh, y, y entiendo que no hace falta estamina para hacer esto, ni multibatalla, ni nada de eso. Como el nombre del, del dungeon lo sugiere, los aventureros necesitan confiar en su propia sabiduría y estrategia para arreglar los diferentes equipos y constantemente limpiar los niveles en este dungeon sin fin y ganar a la. Llegar a la victoria final. Está interesante. Recompensa. Dice. Como es un gameplay permanente. Eh, las recompensas se resetean de manera semanal los lunes como siempre todas las cartas de bufo y sus paquetes serán eh, también limpiados, o sea comenzamos sin bufo cada lunes so, de tal manera que no, no, no te preocupes si no obtienes las cartas que tú querías porque bueno, la semana siguiente vas a tener el chance de sacarlas pero acuérdense que esas cartas de bufo van a ser aleatorias ¿no? El nuevo dueño también traerá nuevos recompensas, Dice, los jugadores pueden obtener los red diamond que es y blessings que es working title, o sea, están todavía trabajando a ver si lo van a llamar así por trabajar duro continuamente. Eh, esto envuelve también es otra cosa que nos están eh, introduciendo acá que es el trading house, la casa de cambio. Eh, que más adelante nos van a decir. Entonces, los, los diamantes rojos, eso que nos están mencionando, pueden ser cambiados por los héroes limitados y otros recursos valiosos en la casa de trading. O sea que, tal cual como nos habían dicho, esta va a ser la manera en la que vamos a poder obtener estos diamantes rojos o red diamond para poderlos convertir en los héroes limitados que necesitemos. Eh, dice que. Mientras el sistema de Blessing ayuda a los jugadores a, a mejorar su, combate, su poder de combate y solo puede ser eh, intercambiado entre jugadores. O sea, esa es la parte que van a hacer para que podamos intercambiar entre lo nosotros los jugadores. Está interesante. Habría es que ver un poquito más de detalle de eso. Y no, so no se pueden comprar. Okay. Vamos a proveer mayor detalle acerca de este evento próximamente y bueno que sigan los sitios oficiales tal, 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 para los próximos updates vamos a ver cuándo nos van a dar los, los siguientes eh, capítulos pero bueno en este ya nos están diciendo un resumen es un digamos un dungeon sin fin donde empezamos a, escogemos un equipo y tenemos que darle con ese equipo los 25 etapas la vida se mantiene, o sea, lo que a como quedemos en una batalla vamos a comenzar la siguiente, entonces hay que estar pendiente con revivir, curar y eso, porque si se nos muere alguien, se murió, ¿verdad? En el camino. Entonces, pila con eso. Eh, vamos a poder sacar. Bueno, tenemos un sistema de, de cartas de bufo que nos van a ayudar durante, durante el, el, digamos, el dungeon. El dungeon se resetea semanal. Y la, entre los premios está el tema de los diamantes rojos, que lo vamos a usar para poder tener los personajes limitados, y el sistema de trading entre jugadores para mejorar. No estoy muy claro si el tema de lo que podemos intercambiar entre jugadores solo va a servir para mejorar el combat power para este dungeon o va a servir para mejorar el combat power para todo el juego en términos generales. Vamos a ver, a esperar que tengamos más detalles, pero por ahora son noticias excelentes para todas aquellas personas y esto es totalmente free to play, ¿verdad? Aquí no hay que pagar nada. Entonces está buenísimo porque le va a dar la oportunidad a, a los jugadores a poder obtener eh, todos esos personajes, esos santas, Paulín, Lidia, toda esa gente que anda por ahí que, que ya no vamos a volver a ver más en eventos, digamos, de invocación, en teoría vamos a poder tener la oportunidad de sacarlos por este medio. Como siempre, yo los voy a mantener informados de toda la información que vaya saliendo al respecto. Así que estén atentos. Espero que les haya gustado el video. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.